Bien, tenemos importante información que se genera específicamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y es que las autoridades de Aeronáutica Civil han decidido suspender, reprogramar nuevamente los vuelos por segundo día consecutivo, esto a raíz de la densa neblina que se sigue presentando en la ciudad de Guatemala a primeras horas de la mañana. Sabemos que hay vuelos que vienen del extranjero que no podrán aterrizar hasta aproximadamente una hora y media, dos horas, que es lo que tienen contemplado para poder despejar el cielo a esta hora de la mañana. Tampoco se están programando despegues para poder salir del país, por lo cual usted lo debe tomar muy en cuenta. Hay vuelos que se van a reprogramar dos o tres horas después. También algunos vuelos van a ser desviados hacia El Salvador para que usted tenga ya en consideración este cambio, que es específicamente por la densa neblina que por segundo día consecutivo, ya lo habíamos anticipado, las bajas temperaturas, la saturación de los suelos, la humedad que persiste en el ambiente, es lo que provoca esta densa neblina. Entonces, por esta razón, por segundo día consecutivo, los vuelos se han sido reprogramados para dos o tres horas después para que esté despejado el cielo, tanto vuelos nacionales como extranjeros.